¡Ey! No sé si se ha grabado esa H del principio. ¡Ey! Otra vez. Buenas, bienvenidos. Coño, tengo que parar el cronómetro. Espérate. ¡Ey! Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Sekiro. El Sekiro. Debería hacer directos de esto. Pero no sé, si no voy a caer en mi puta vida y voy a tener 800 capítulos. Pero no importa, porque hoy vamos a morir mucho, ¿no? Bueno, venga, vamos allá, ¿no? No perdamos el tiempo. Sekiraso. Espero que esto se grabe, ¿no? Es que siempre tengo ese miedo de grabar Sekiro y que no se grabe, porque no tengo a nadie diciéndome ¡Ey, tío! ¡Se está grabando! Y tampoco puedo ir y mirar el OBS. Entonces, pues digo, esto realmente me asusta. Y luego digo, me pregunto por qué dejo vídeos preparados y de todos modos los ven tres personas. Es que si no, el canal estaría muy inactivo y eso no mola una mierda. Así que no, siempre dejaré vídeos preparados, chicos. Los quiero mucho. Yeah, mira el cuello ese, tío. Está mamadísimo. Ahí está nuestro querido amigo, el Sekiro. Ahí está nuestro querido amigo, el mono. Puto mono, qué pesado. A ver si se muere ya. Uf, pensé que me iba a romper las piernas, pero no. No me he roto las piernas, amigo. Mira el mono. Simpático, ¿dónde irá? Le han hecho el culo rosa, tío. Hombre, es una decisión artística cuestionable hacer el culo rosa al mono, pero no sé. Mola bastante. Es un... Si yo fuera el director artístico de Sekiro, lo habría hecho así también. Los monos con culo rosa molan, tío. ¿Por qué estaríais vosotros viendo cómo intento matar al mono este? Si ni siquiera os... Ay, eso ha dolido, amigo. Mira, podría hacer esto. Parece interesante, ¿no? Encontrar el mono este. Hostia, pues igual no lo es. Igual es posible que no sea interesante. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a meterle ahí tres espadazos. Y ahí me cachis. Estoy jugando muy mal, ¿eh? ¿He muerto? Tía, pues igual he muerto. Sí, he muerto. Vale, vamos a hacer como que eso no ha pasado. O sea, vamos a eliminar estos 2 minutos de vídeo de nuestra mente. Y vamos a volver a intentar asesinar brutalmente a este mono. Sí que suena amenazante, porque el mono es grande, huevos, y está mamadísimo. Pero siempre puedes hacer esto, ¿no? Toma, tu puta casa. Hostia, pues me ha dado. Qué mal. Mala señal si un mono gigante te golpea. Es una muy mala señal. Igual mueres. A no ser que ese mono gigante sea tu amigo de la infancia. Entonces no muere. Entonces mola, ¿no? Te lo pasas ahí de puta madre con tu mono amigo de la infancia. Al final acabáis los dos penetrando mutuamente. Venga, ahí, muere. Mono simpático. Mejor corre después de meterle un encatanazo al mono simpático. La verdad es que me pregunto si este mono no tiene, no sé. Puto asco el mono. Hombre, vergüenza no tiene el desgraciado. Me cago en sus muertos. Pero si me pregunto si tiene, no sé, unos, algo en el cuello, porque lo tiene atravesado por una espada. Entonces igual debería estar muerto y no poder respirar y esas cosas. Pero no, está por ahí echándose pedos en mi cara. Joder, qué asco de mono, tío. Aunque bueno, le aplaudo a Sekiro eso de que un jefe se tire pedos, ¿no? Es una mecánica muy, muy novedosa. Sí. Sí, sin duda, es una mecánica muy, muy novedosa. Me encantó, gracias. Sekiro, juego del siglo. Toma, tu casa. Me pregunto si me pasaré Sekiro alguna vez. Yo creo que no. Llevo meses con este juego. La verdad es que disfruto mucho los juegos así, haciéndolos en directo, porque, ¿sabes? Juego una hora al día, a no ser que sea Xeno Gears, que entonces juego 8. Hostia, los directos de 8 horas de Xeno Gears, tú. Juego una hora y media, dos al día, y no sé, pues mola mucho, porque puedo disfrutar el juego durante meses. Sobre todo si es Sekiro. O un juego que esté grabando en la Switch. Sobre todo si fuera Sekiro en la Switch. Si grabase Sekiro en la Switch, no habría pasado de... No sé, el primer combate con Genichiro. Y el primer combate con Genichiro tienes que perder. Espera, este es el movimiento exacto en el que puedes meterle 27 espadazos y el tío no se da cuenta. Y te dice, oh no, me estás metiendo espadazos. Y tú le dices, nah. Y el tío dice, ah vale, te creo, amigo. Ya está mamadísimo el mono este. Toma, todo el pecho, amigo. Pues sí, yo creo que ya tengo la estrategia para ganar al mono. Para quien no tengo la estrategia, es para su contraparte, que es el mismo pero sin cabeza. Y con una espada y con una aura mística y toda esa mierda. Sí, que chungos los monos.
Hostia, me pregunto quién será este mono y qué hace guardando aquí una montaña. ¿Qué coño hace guardando una cueva, cabrón? Vete a dormir, vete a... Tú no duermes, ¿o? No puedo pillar al mono durmiendo. Molaría. Se pudiera pillar al mono durmiendo, ¿eh? En medio de la siesta. Y no sé, pues pasas, ¿no? Te saltas el jefe porque está durmiendo. Déjalo dormir. Programadores malignos, dejad dormir al mono. Vale, acabo de quitar un cuarto de la vida. Eso está muy bien. Que cuando hace esto le das fácil ahí en la cabeza. Y cuando le das en la cabeza varias veces se estunea y se va. Y se dice, ¡oh no! ¡Mi cabeza! Y se asusta, y ya no es tan simpático. Y se enfada. Y hace eso. Mira lo que hace, ¿qué hace? Pues menos de lo que hago yo, porque yo le estoy metiendo puñetazos en la cabeza. ¡Ay, corre, corre! Que te mueres, paso. Va, espera. No, mejor corre. Déjalo. Eso es bastante chungo. Lo que no es tan chungo es cuando se cae al suelo y se queda ahí pataleando para los lados. Eso es muy fácil. ¡Hostia! Que no, amigo. Por muy simpático que seas, no voy a dejar que me asesines brutalmente. Toma, toma, mono simpático. Sekiro, el juego de no apalear botones, número uno. ¡Pumbas! Porque costaba mucho cortarle la cabeza con tu espada, ¿verdad, Sekiro? ¿Qué pasa? ¿Quién es el macho ahora, eh? Soy yo, porque tú no tienes cabeza. No tiene cabeza, qué gracioso. Va, si me pongo detrás igual le puedo meter 27 espadazos. Venga, va, lo tenemos. ¿Por qué no le quito vida? Ya sé que no tiene la barra de vida y esas cosas, pero... Vale, ahí lo tenemos. Ahora solo tengo que ir a su culo, ¿no? Ah, vale, sí, ya tenía la estrategia. Hay que ir a su culo. Puta, mejor estrategia del siglo. ¿Qué hace? Lol, ha muerto. Se acabó el combate, he ganado. Tío, igual si corro mejor, porque no muero. Y esas cositas. Hay cosillas que dan la gran diferencia. Cosas como alejarse cuando el mono te suelta un grito que te va a matar seguro. Mira, ya tengo. Al final sí que era la clave ir a su culo, ¿no? Es una... Es otra mecánica de combate curiosa. Pero... Joder, cada vez se superan más. No, pues sí, es esto, ¿no? Hay que hacer esto. El tío no puede atacar a su culo, porque se cortaría las nalgas, y eso no mola. Si te cortas las nalgas, igual estás jodidísimo. ¿Has probado cortaros las nalgas alguna? Yo tampoco. Míralo que majo. Estoy esperando a que salte y no sé, aparezca daño de caída en el juego. Y el tipo se muera o algo. Entonces, si vienes por aquí, el mono dice, oh no, no puedo atacar a alguien que está en mi culo. Igual, pues puedes llegar a convertir Sekiro en una comedia romántica en la que suceden diversas situaciones y acabas en una relación comprometida con un mono. Eso está divertido siempre. Los 7 minutos de combate. Pues mira, igual gano. Y todo. Hostia, molaría bastante ganar el combate, ¿no? Así puedo avanzar un poco en el juego. La verdad es que mola que tenga culo, pero no tiene agujero, ¿no? Entonces... Pues mira, molaría. Otra mecánica curiosa. Podrías atravesar el ano del mono. Porque esa mierda duele. O sea, si te atravesan el ano con una espada, pues igual mueres. O no mueres, pero al menos gritas mucho. ¿Ves? Justo como ahora. Qué gracioso estoy hoy. Ay, me cachis, mira lo que hace. ¿Veis? Es un acróbata. La verdad es que yo estoy aquí por compromiso. Pero si pudiera, contrataría a este tío para mi espectáculo. Aunque no llevo un circo. 50 likes y abro un circo. Ahí, pues me acaba de dar los tres primeros golpes ahí. Muy, muy, muy buena esa. GG, well played. Hostia, ¿cuánto le quitas tanta vida, tú? Esto está hechísimo. Míralo. Está tan hechísimo que igual me mata ahora. Va, venga, solo hay que venir aquí y darle ahí bien duro. Hostia, que viene. ¿Veis? Esto es muy fácil. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero no, solo hay que ir a su culo. Es una... Definitivamente es una mecánica de juego curiosa. Pero bueno, Sekiro es un juego muy innovador que te hace ir a los culos de los enemigos, ¿no? Bueno, Dark Souls hacía eso, pero no de otra forma y tal. Bueno, al final tampoco cambia mucho la forma. Quiero decir, tenías que ir a la espalda del enemigo, darle una palmadita y el tío se moría. Decía, ¡oh! Y la palmaba. O sea, esa mierda así molaba. Eso sí eran los buenos días del gaming. Cuando tenías que apuñalar a enemigos por la espalda, ¿eh? Y hacer esas cosas. Ahora no, ahora tienes que... ¡Oh!
escaparte de un mono. Y gastar pociones para curarte. Soy imbécil, porque estoy gastando tantas pociones. Va, venga, pero este combate está hecho. A ver, igual si para de gritar el pesado del mono, pues mira, igual. Igual es más fácil todo. Igual la vida no sería difícil. Si el mono dejase de gritar. Y que los monos griten es un gran problema a nivel mundial. De hecho, el calentamiento global es culpa de los monos, tío. No paran de gritar. La tierra dice, joder, hasta los huevos ya, y se calienta, tío, porque se enfada mucho con los monos. Y dice, putos monos, os estoy dejando vivir dentro y no paráis de gritar. Es como cuando, tienes tienes un piso y no lo usas y se lo alquilas a alguien, pero ese alguien son unos universitarios y entonces empiezan a hacer fiesta y a poner openings de anime a todo volumen. Pues eso es una buena metáfora. Va, venga. Que gano. Hostia, que he ganado. ¿Qué dices? He ganado. Vale, le acabo de clavar una espada en la cabeza a alguien que no tiene cabeza. Hostia, qué asco, ¿no? ¿Tercera fase? Nah, solo es un gusano. Malditos gusanos. Ahora sí, chicos. Bien. Ya, pues ha sido fácil. Venga, púdrete, mono hijo. No. ¿Qué dices? ¿Escucha otro ruido? Nah, no, Gray. Oh, Jesús. Dedo delgado. El dedo fino de una... ¡Ay, señor! Se comió una señora. ¿Se puede equipar en la prótesis? ¿Qué es un dedo flipado? ¿Cómo te vas a meter equipar un dedo en la prótesis? Bueno, a ver, tiene sentido. Hombre, igual está un poco podrido, pero encontraron la panza del simio potencialmente digerido. Hay una técnica, si no, llamada silbato, que enloquece a las bestias. Su anterior usuario claramente lo utilizaba para ese fin, como indica el agujero que hay en el... y esa frase me puede decir, puede indicar muchas cosas, ¿no? Igual no lo usaba para silbar. Bueno, da igual, vamos a... Ya nos hemos pasado el mono. Fiesta, todo el mundo fiesta. Ahora empiezan a sonar trompetitas y cosas. Y yo digo, ¡jaja! Yare, yare, dase. Y he matado un mono. No, no tengo cuentas de acción. Poder de ataque. Y ahora tengo un 6 de poder de ataque. Eso mola, buena mierda. Sé que chungo el mono, ¿no? Bueno, ahora quito más. Ahora ya puedo ir a matar a la monja aquella. Siempre mola matar a monjas. Sekiro, ese mítico juego sobre asesinar a monjas. Un clásico. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente cuando me hablan de un juego de asesinar moscas? Iba a decir, tío. Hostia, no molaría ni nada. Un juego así, en plan triple A de asesinar moscas. Un juego así con muchísimo presupuesto. Loto de palacio. Flor de loto blanca, las profundidades del valle sumergido, donde el manantial es más profundo, su aroma atrae a las simias. El simio guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja. Ingrediente del incienso que necesitaba el descendiente cereal. ¡Ey! ¡Vamos allá! Esto es algo que sí que tenía que hacer. ¡Yuhu! ¡Viva! ¡Fiesta! Vale, gracias. He avanzado en el juego. Gracias al gameplay que vi en YouTube, en el que... Ni siquiera recuerdo quién era. Da igual. Un tío iba y mataba a un mono, ¿no? Y decía, ¡wow! Mira ese mono, LOL. Y lo mataba. Bueno, está divertida, mola bastante. Vamos a irnos. No sé a dónde. Voy a viajar a lugares importantes. A la habitación de Kuro y le voy a decir a Kuro, ¡ey, Kuro! He encontrado esto que necesitabas, máquina. Y él me dirá, ¡ah, muchas gracias, Sekiro! Y yo le diré, ¡ah, pos de nada! Y él me dirá, ah, bueno, venga, ahora tienes que matar a una monja o algo así. Igual eran como los jefes de Dark Souls, que puedes elegir ahí a cuál vas a matar. No sé, no creo. Oiga, señora, no había encontrado yo una semilla de calabaza, por cierto. Bueno, tampoco me cuentes tu vida, semilla de calabaza. No tengo semilla de calabaza. Bueno, pues entonces parece que tenéis el ceño menos función. Veis, ya no estoy enfadado. Ahora no estoy enfadado. Soy un hombre feliz. Soy un hombre completo, ¿no? Soy inmortal. Eso es una mierda tremenda. Ya me jodería ser inmortal. Pero si alguien tuviera que mandarme un castigo divino o algo, sería ser inmortal. Porque estoy hasta los huevos. Pero bueno, aún tengo cosas que hacer, como leer el capítulo de Berserk, que sale este mes, que ya no queda nada, chicos. No estáis concienciados de lo poco que queda para la... Para lo que va a pasar en Berserk, ¿eh? Lo que va a pasar, que llevamos 20 años esperando. Bueno, yo no llevo 20 años esperando, no, ni de coña. Yo empecé a leer Berserk hace unos 3 años, pero... La gente lleva 20 años esperando para que pase eso, ¿no? Coño, pues ya era hora, ¿no? Ya era hora.
de que la patata saliese de la tierra. De que la cáscara se rompiera. De que... Vale, perdón, ya paro. Nada como no hacer spoilers porque aún quiero que José lea Berserk, aunque sepa que nunca lo va a hacer. Bueno, ya, Kuro, venga. ¿Cómo mola la voz de Sekiro? Super manly. Sí, tío, en el fondo. Había un mono. Mira lo que majo el niño. Soy guapísimo. ¿Qué has encontrado? Kuro. ¡Vamos allá! ¡Claro que sí! Otro jefe, venga, viva. Pues te cortas las venas, capullo. No te querías morir. Ah, que no sangra. A buscar a tu... Voy a matar a tu padre. O algo así. O a la niña aquella. Ah, Genichiro. A ver si se muere ya. Ah, no se murió. Ah, no se fue. Va a haber otro combate con Genichiro, mierda. Ah, mola. Diario del sirviente. Lord Takeru extendió el brazo sobre el incensario e intentó cortarlo con una espada. Fue increíble. La herida se curó al instante, sin derramar una sola gota de sangre. Lady Tomoe dijo: sin ella no podéis derramar vuestra sangre. ¿A qué se refería? Espera, ¿qué? ¿Sin ella qué? ¿Sin la espada? ¡Ah, la espada! Tío, tengo una espada mortal, eso no vale. Va, se viene arco y torturar al niño. Qué divertido. Sí. ¿O no? Estoy borroso. Va, venga, Kuro, que te jodan. Señora, señora, cuénteme sobre la anatomía del cuerpo humano. ¿Por qué querías hacer eso? ¿Ves? Os lo dije. Pues vale, abandona la inmortalidad. Parte del libro abandona la inmortalidad que dejó atrás Takeru. Con la espada mortal en la mano podré derramar mi sangre. Con mi sangre se completa el aroma. El reino divino estará a mi alcance. Tendré abandono de inmortalidad. Pediré a Tomoe que me ayude con la decapitación. ¡Vamos allá! ¡Hey! ¡Kuro, amigo! Te voy a cortar un brazo. Así es. La tienes en la espalda, ¿eh? No, no me jodas. No debería ser desenvaina. Ah, pero en los combates luego. Pues igual se muere, es lo que quiere, ¿qué más da? Qué pesado, ¿eh? ¿Qué más da, hombre? Hoy. Que no, joder. Pero no le vamos a cortar un brazo, tío. Yo quería cortarle un brazo. ¡Ah! ¡Ah! La decepción, la traición. Tengo que ir al baño. Va, venga, quedan 2 minutos de grabaciones. Vamos a hablar sobre la piedra. ¿Dónde está la piedra, Kuro? Debajo de Asina. Vale. Ahí tengo que ir, ahí está la monja. Voy a saltar. Vale, ahí está la monja. ¿Y el cerezo? Pues vale, me tengo que ir a matar a la monja. ¿Me cachis? ¿Me cachis? Bueno, vale, voy a tener que salir afuera un rato. Decía, hey, ¿qué tal, amigos? Hace mucho que no salgo por aquí de fiesta por Asina, ¿no? Siempre mola salir de fiesta por Asina. ¡Ey, amigos! ¿Qué tal? Está Genichiro por aquí arriba, ¿eh? Genichiro, aún espero que vuelvas, ¿eh? Quiero mi revancha, capullo, aunque te gane el anterior. Bueno, supongo que él quiere su revancha. A saber dónde está Genichiro. ¿Qué coño sabré yo de Genichiro? Lo único que se sabe de ese hombre es que es altamente poderoso y bello.
Vello en el sentido de pelo. Como vello facial o el pelo del culo. Bien. No sé qué hago, porque ya se me ha terminado el tiempo. Y no porque me vaya a morir o algo así, sino porque pues se ha terminado el tiempo de grabación, ¿no? Que son 20 minutos, no 20 minutos por capítulo, que si no es mucho. No puedo permitir que mis vídeos duren más que un capítulo de anime, a no ser que me esté intentando pasar un nivel de Mario Maker. Vamos a descansar. Ya estuve 2 horas intentando pasarme nivel aquel. ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Que le jodan! Eso me recuerda que hace unos 15 segundos, bueno, 15 segundos, hace unos 40 minutos estaba descargando el Final Fantasy X2. Porque terminé X2. En realidad es 10-2, pero X2 suena más chido. Y bueno, pues sí, que lo estaba descargando, nada más, eso es todo. Voy a ver si lo he terminado de descargar. Sí, amigos, lo he terminado de descargar. Ahora ya puedo jugarlo. Que terminé el 1, pero ya os habré hablado de él en el directo del otro día, ¿no? De hace 2 días o así. Así que bueno, pues nos vemos en otro día, ¿no? Venga, que os jodan. Tengo que ir en el próximo vídeo. Iré a intentar matar a la monja aquella. Ahora que tengo más ataque, puede estar interesante. Y si no puedo, pues grabaré Xenogears otra vez. Sí, así es, jaja. Bueno, pues ha estado divertido. Venga, voy al baño. Adiós. Rayo láser piu piu. Esperaos que cierro el juego y me voy. Es un buen punto. Salir del juego e irse. Venga, nos vemos. Adiós.